Hola, mi nombre es Yaro y bienvenidos a un nuevo video. Ok, el dibujo de hoy necesita una explicación. La cosa es así. Hace no mucho me encontré con un canal de un loquendero que habla de videojuegos llamado Nicolás Loquendero. Y me puse a ver un montón de sus videos, sobre todo los que son mitos y creepypastas de videojuegos. Y entre video y video, entre creepypasta y creepypasta, me encontré con uno de sus videos que decían la mejor creepypasta, que era la de la princesa. Les voy a dejar el link de ese video abajo en la descripción, la de la primer parte. Son 4 partes que te explican ese creepypasta. Y el dibujo de hoy es efectivamente sobre ese mismo creepypasta. La verdad es que descubrí este canal hace relativamente poco y ya vi un montón de videos los que me llamaban la atención. De acá a 2 o 3 años en el pasado vi algunos videos viejitos y los videos de recopilación de mitos y creepypastas que son del 2010 hasta la actualidad. Son videos como de 2 horas por ahí que resumen un montón de videos y más que nada me los pongo de fondo para dibujar. Me trae mucha nostalgia, me hace acordar cuando era chica y buscaba un montón de estas cosas. Y me acuerdo un montón de creepypastas que yo veía y que me imagino que alguno de ustedes debe conocer, como la de Polybius, la de Pueblo Lavanda, la de Taildoll. Ay, la creepypasta de Taildoll me daba un miedo. En esa época yo pensaba que eran de verdad. De hecho, algunos de mis compañeros de colegio me decían, che, yo tengo la canción del Pueblo Lavanda acá en mi celular. Y yo tipo, no, me voy a morir, no la quiero escuchar. Y no la escuché hasta que fui más grande. Porque, a ver, son creepypastas. Todo es mentira, es un cuento de terror, obviamente. Pero es entretenimiento. Yo antes lo veía porque pensaban que eran reales. Después dije, no, todo es mentira, yo no voy a ver esta tontería. Pero ahora lo miro como lo que realmente es. Un cuento de terror. Solo es entretenimiento y no pretende ser nada más. Mención especial para Petscop, porque aunque pudiese parecer una leyenda urbana o un creepypasta, creo que entraría mejor en la categoría de juego de realidad alternativa. Esto también lo saqué del canal de Nicolás. Y yo ya conocía esta clase de juegos, por así decirlo, como estas cuentas de Twitter que o vienen del futuro o están en otra realidad y como que interactúan con las personas, ¿no? Es como un creepypasta, pero en tiempo real interactuando con las personas. Nunca supe que se llamaba así, pero ya conocía otros casos de esto, de juegos de realidad alternativa. Y ahora que sé cómo es que se llaman, debo decir que es de los que más me gustan. El de Petscop me parece súper entretenido, creo que incluso hasta día de hoy sigue, no se terminó. Le perdí la pista hace mucho tiempo, pero quería también nombrarlo porque me acordé también de eso viendo el canal de Nicolás. Hay muchas cosas que me acordé viendo su canal y sus videos. Si te gustan las historias de terror o creepypastas de videojuegos, este canal te va a gustar. Y si no te gusta el Loquendo, no te va a gustar. Porque como su mismo nombre lo dice, Nicolás Loquendero, es un canal que usa Loquendo. Igual yo pienso que Loquendo le da como un toque de terror al asunto por el hecho de que la voz que te está contando la historia es inexpresiva. A mí por lo menos me da un poquito de miedo. Sí, tengo que admitir que hoy en día me da un poco de miedo cuando miro estos videos a la noche, me cuesta dormir. Porque soy una señora, pero sigo siendo muy miedosa. Bueno, con respecto al dibujo, aunque habían creepypastas que me gustaban más que esta, no sabía cómo adaptarlas al dibujo. En cambio, la princesa es, pues, este personaje que es una princesa totalmente blanca, con lo único que resalta que es el pelo. No tiene cara, no tiene ropa, no tiene texturas, no tiene nada. La cosa del personaje es que en verdad ella está como parada en forma de T, no en la T-pose, porque se supone que es un modelo de un personaje que nunca se terminó de hacer. Pero esa pose me parecía poco dinámica, y como había otra imagen en la que ella estaba un poquito más hacia adelante, decidí hacerla como con las manos adelante, como si quisiera salir de la pantalla o matarte o algo así, ¿no? Es un personaje de un creepypasta, ellos hacen esas cosas. Algo que pensé mientras la estaba dibujando es que en parte de la historia hay personas que la dibujan. Y la dibujan mucho y al final se mueren.
Igualmente eso no me va a pasar por 1, no es real, 2, no juego videojuegos, así que nunca me voy a encontrar con ella. No soy una persona que juegue videojuegos, pero sí soy una persona que consume contenido de videojuegos, sobre todo gameplays. A mí me gusta ver a otras personas jugar, pero no me gusta jugar yo misma. Yo prefiero dibujar y si veo gameplays me gusta o con un mate o al lado mientras dibujo. O con un mate mientras dibujo. A mí me da la sensación de que el canal de Nicolás ya lo conocía cuando era chica, pero no estoy segura. No sé si se cambió el nombre en algún momento o lo estoy confundiendo con otro canal parecido. Pero en la actualidad es un contenido que me gusta y consumo. De hecho, hace muchos videos largos y a mí, como ya dije en otros videos, me gustan esta clase de videos porque los dejo de fondo mientras dibujo. También me gustan las historias de terror, suelo ver algunos canales que hablan sobre casos resueltos o sin resolver, pero esos son casos reales. Lo de Nicolás es más como historias, ¿no? Como cuentos ficticios, la mayoría de las veces. Hay otras veces que sí son reales, pero me gusta que sean cuentos de ficción para dar miedo. Por ejemplo, me acuerdo que antes Dross hacía como especiales de Halloween, que era Dross te cuenta tres historias de terror, y a mí esos videos me encantaban. Obvio, todo era falso, eran creepypastas, pero a mí me entretenían un montón, y lo que hace Nicolás es más o menos lo mismo. Como dije, en la mayoría de los casos son mentira. Pero también hace videos sobre curiosidades o cosas que realmente pasaron. Por ejemplo, el que más recuerdo era esta leyenda del juego de E.T. de Atari. Para los que no lo sepan, en la época en la que salió E.T., Atari quería hacer un juego sobre ese personaje de la película, y cuando consiguieron los derechos, querían sacarlo para Navidad, para venderlo en Navidad. Y se lo encargaron a una sola persona y le dieron entre 4 y 5 semanas para hacer un juego. El tipo no tuvo nada de tiempo, igual lo terminó, pero el resultado fue desastroso. Atari igualmente pensó que iba a vender muchísimo por la popularidad de la película, así que imprimió muchísimos cartuchos, pero exagerado el número de cartuchos. ¿Qué pasó? A nadie le gustó el juego, tuvo muy pocas ventas, y las ventas que tuvo las devolvieron. Muchos dicen que este suceso casi termina con la historia de videojuegos. Atari perdió muchísimo dinero y no sabía qué hacer con los cartuchos. Se dice que los destruyeron, que los llevaron a un desierto de Nuevo México y los enterraron. Y la mayoría no lo creía, era una leyenda urbana. ¿Por qué destruirían los cartuchos en lugar de reemplazarlos, de usar el plástico, de reutilizarlos? Pero era cierto. Muchos años después, unas personas que pensaban que podía estar ahí fueron a Nuevo México a buscar los cartuchos y los encontraron y los desenterraron. Eso era verdad. Atari realmente enterró un montón de cartuchos. No sé exactamente cuántos eran, pero se hablaban de muchísimas copias y todas estaban enterradas en un desierto de Nuevo México. Una locura. Esta también era mi época de las creepypastas. Yo miraba a todo Jeff the Killer y Slenderman. Paréntesis, yo era una de esas personas que pensaba que Jeff the Killer era real. Sí, me avergüenzo de eso, pero no voy a esconderlo. Sé que no soy la única, díganme que no fui la única. Y bueno, por esa época yo también quería hacer mis propias creepypastas. Pero siempre me considero una persona con poca creatividad y terminaba haciendo copias de otras que ya existían. Eran terribles, además nunca supe escribir y nunca la hice. No recuerdo bien de qué era, creo que era sobre una chica y estaba relacionada a Jeff the Killer, pero no me acuerdo muy bien y espero no acordarme porque seguramente me daría mucha vergüenza. Pero bueno, eran nuestros tiempos, ¿no? Eran nuestros tiempos. Che, ¿qué se le va a hacer? En esa época era normal, estaban los vloggers y los emo. Che, ¿se acuerdan de los vloggers? Estoy muy vieja, ¿no? Esto es algo que también me genera el canal de Nicolás Loquendero. Me hace revivir esos recuerdos y me hace sentir menos vieja. Yo me siento una señora, pero al ver sus videos me acuerdo de esas épocas en las que iba al colegio y pensaba que todo esto era real y que si escuchaba la canción del pueblo la banda me iba a morir. Y nada, me hace feliz, me hace tranca. Menos cuando es de noche, si es de noche. No puedo dormir porque Cagona es mi segundo nombre. Y hablando del dibujo, es el modelo de la princesa, esta creepypasta que, como les dije, les voy a dejar el link del video de Nicolás abajo en la descripción de la primera parte, son 4 partes.
y no tiene nada especial, excepto que no es un speedpaint o timelapse, como quieran decirle. Está en tiempo real, no adelanté el video, eso fue lo que tardé en hacer el dibujo. Ya hacía un tiempo que no traía un dibujo en tiempo real. Y lo que pasa es que en los últimos videos había tardado, entre comillas, más de lo que esperaba. Unos 20, 30, 40 minutos. No es que yo planeé hacer esta clase de videos de dibujos en tiempo real. Onda, me gusta cuando salen porque me gusta que me vean trabajar en tiempo real. Pero tampoco lo busco porque siento que si me esfuerzo a hacerlo rápido hay más posibilidades de que me equivoque y tarde más tiempo en arreglarlos y al final va a terminar durando más. Entonces cuando me sale bien y si no también, no pasa nada. También he de decir que es un dibujo bastante simple, usé esta herramienta de copiar, pegar y voltear porque el personaje tipo de la cara y de los brazos es el mismo, está copiado y pegado. El fondo es una imagen que saqué de Pexels, que es una página que recomendó Nazuki-chan en alguno de sus videos. Y es una página que suelo usar a veces para buscar texturas o fondos o alguna imagen en concreto, porque es una página que tiene imágenes de stock sin copyright. O sea, algunas que agarramos de Google puede ser que tengan derechos de autor, pero estas de esta página no lo tienen, entonces lo puedes usar si querés. Les tiro el dato, la página se llama Pexels. Y no tuve mayor complicaciones con el personaje porque es totalmente blanco, usé blanco puro y el pelo es rojo. Se dice que no hay que usar ni blanco puro ni negro puro, pero en este caso se supone que es un modelo sin terminar, así que creo que tenía más sentido de que fuese un blanco total, porque no pretendía hacer algo, entre comillas, realista, sino que es un modelo de un personaje de un videojuego que nunca se hizo. Entonces terminé usando ese color y el rojo. Puse el fondo y después tomé con el cuentagotas algún color oscuro que tuviese para usarlo de sombra, cosa que se integrase o intentase integrarlo más al fondo. Y yo usualmente lo que hago es que al personaje le pongo sombras y lo pongo en multiplicar. En este caso pinté todo el personaje con la sombra y borré lo que quería que fuese la luz, que viniese de abajo. Creo que es evidente que no sé cómo funciona la luz en este caso. Yo la puse donde me parecía que podía quedar bien, pero claramente no está bien ubicada. Igualmente el resultado final me gusta a pesar de eso, así que por mí está bien. Yo siempre lo digo, a mí en el dibujo no me importa si está bien. Lo que importa es que se vea bien, y a mi vista se ve bien, a pesar de que las luces no tengan ningún sentido. Bueno, como ya vieron, yo el personaje primero lo pinté todo de negro, después puse proteger alfa en la capa y lo pinté todo de blanco. Esto lo hice porque yo siempre uso el fondo transparente, entonces cuando es un color muy clarito no puedo diferenciar bien cuando está pintado y cuando no, a menos que ponga un color oscuro en el fondo. Yo sé que muchas personas al dibujar ponen un gris clarito en el fondo, tanto para ver colores claritos como para no saturarte la vista. Yo nunca sentí que la vista se me cansara usando el fondo transparente, así que no lo suelo usar, pero si a ustedes se les cansa la vista o les duelen los ojos, tal vez sea porque el lienzo es blanco o transparente, así que les recomendaría ponerlo con un color más oscuro, un gris más clarito, más oscuro, a ver si eso ayuda. Porque muchas veces nos puede afectar a los ojos. Una vez que pinté todo el personaje y puse el pelo, hice esto de hacer un degradado en la zona de la cara para que resalte con el color de la piel, o en este caso del modelo, se podría decir, de la inexistente textura del personaje, que es blanco, y le bajé la opacidad un poquito. Esto es más que nada para que resalte la cara del personaje. Bueno, en este caso no tiene cara, pero se entiende la idea. Una vez que ya tuve todo el personaje pintado, en este caso es bastante simple, hice lo que siempre hago para tapar cualquier puntito blanco que pudiese quedar en el dibujo con la tecla Control. Tengo un video en el canal hablando de cómo hago eso, es mi forma de trabajar. Si sos una persona que trabaja con los colores en muchas capas,
Puedes hacerlo entonces solo con el lineart, copiar el lineart y ponerlo abajo y hacerlo de la tecla control. Esa también, yo suelo hacerlo tanto con el color como con el lineart porque suelo trabajar el color en una sola capa. Y si uso otra capa después lo fusiono, de hecho lo que hice en el pelo. Usé una capa aparte y cuando ya lo tuve pintado lo fusioné con todo el color del cuerpo. A mí me gusta más trabajar de esta manera. Después de poner las luces, ubiqué mi firma y vi más o menos cómo quedaba el resultado final, así que decidí ponerle unos detalles extra, más que nada en el pelo, unos pelitos extra, y cuando pensé que ya estaba terminado me di cuenta de que uno de los dedos de la mano izquierda estaba sin pintar. Me había olvidado de pintarlo y lo arreglé justo al final. Después les agregué algunas sombras extra en la parte del vestido y las clavículas con un tono rojo. Como ya saben, yo suelo hacer las sombras en tonos azules, pero esta vez quise cambiar eso ya que el pelo era rojo. A mí no me gusta usar demasiados colores en mis dibujos porque siento que no soy una persona que sepa manejar tantos colores. Entonces, suelo reducir mis paletas para poder trabajar más cómodamente. En este caso, ya que el pelo era rojo, quise hacer una sombra roja para que quede más armonioso, tal vez es la palabra, no sé, yo estoy usando muchas palabras rimbombantes para parecer como que sé del tema y en realidad no sé. De hecho, estoy segura de que las sombras están mal puestas, pero bueno, ¿quién me quita lo bailado, no? Y así terminaría el dibujo. Sé que no dije mucho del personaje en realidad, pero es más que nada para que vayan al canal de Nicolás Loquendero y al video de la creepypasta de la princesa y lo vean por ustedes mismos. Y bueno, esto sería todo. Si te gustó, por favor dale me gusta. Si quieres ver más contenido así, suscríbete y activa la campanita para que YouTube te avise cada vez que subo video. Compartilo, eso me ayudaría a crecer mucho. Y seguirme en mis redes sociales, tanto Instagram como Webtoon, en donde publico mi cómic. Los links van a estar abajo en la descripción. Comenta qué te pareció o sugerencias para próximos videos. Me despido, chau chau.